sea aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar en la primera lectura un texto de una gran belleza, que al mismo tiempo transmite un gran dolor y decepción. Es Dios quien habla de la relación con su pueblo, como luego hará también Jesús en el Evangelio. San Pablo, por su parte, en la segunda lectura, nos ofrece ahora unos criterios para nuestra vida cotidiana, que vale la pena escuchar. Con María, encarnemos la palabra de Dios en nuestra vida. Lectura del libro de Isaías. Voy a cantar a mi amigo, el cante de mi amado por su viña. Mi amigo tiene una viña en un fértil collar. La entregó, quitó las piedras y plantó buena cepa. Construyó en medio una torre y trabó un ara. Esperaba que diese uva, pero dio razón. Ahora, habitante de Jerusalén, ponte de Judá, por favor, sed después entre mí y mi viña. ¿Qué más puede hacer yo con mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uva, dio razón? Pues acojaos a ver lo que haré con mi viña. Quitar su valla y que sirva de leña, derruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial. No la podrá ni la tratará, allí que se lanzarse y cargo. Prohibiré las nubes que llueven sobre ella. La viña del Señor del universo es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho, y ahí tenéis sangre derramada, esperaba justicia, y ahí tenéis lamento. Palabra de Dios. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y los trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. ¿Por qué has desvivado su cerca para que la saquen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman? La viña del Señor es la casa de Israel. Dios del universo, vuélvete. Mira
tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otro criado más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto por mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala suerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús le dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca fruto. Palabra del Señor. En estos días nuestra comunidad parroquial honra a nuestra Madre, la Virgen María, en su advocación del Rosario. El mes de octubre está dedicado a esta oración que, como dice el Papa Francisco, es la oración de los sencillos. Ave María, tras Ave María, María nos va introduciendo en el misterio de Cristo y en el misterio de la Iglesia, contemplando cada uno de los momentos que su Hijo Jesús vivió, desde el momento de la encarnación hasta el momento de la resurrección y la venida del Espíritu Santo. Nosotros a lo largo del año acompañamos a Jesús celebrando los sacramentos, escuchando la palabra y orando. Muchas veces cuando escuchamos la palabra, incluso cuando escuchamos la reflexión o la homilía, enseguida pensamos en el vecino o la vecina, pensamos en algún familiar y nos olvidamos de que esa palabra nos habla a cada uno de nosotros, porque es más fácil ver lo que hace el otro mal a que nosotros mismos nos hagamos un examen de conciencia y nos veamos a nosotros mismos, ver qué es lo que falla, ver qué es lo que no hacemos bien. Y de ahí a que la reflexión de hoy parta desde esta reflexión: ¿de qué manera yo doy fruto en mi vida proclamando mi fe, anunciando la buena nueva, celebrando los sacramentos o escuchando la palabra de Dios? Esa palabra tiene que entrar poco a poco en nosotros. Esa palabra tiene que hacerse vida, porque si no, sucede lo que está sucediendo. Vemos un mundo sin Dios, vemos un mundo donde faltan los valores. De nuevo, la palabra de Dios nos habla de la viña, una viña que somos cada uno de nosotros, sus trabajadores, trabajadores de ese Dios que por el bautismo nos ha llamado a trabajar, a realizar la misión de llevar a cabo el anuncio de la buena nueva y el anuncio del reino de Dios. Pero muchas
veces los caminos se tuercen y se tuercen porque nosotros mismos hacemos que se tuerza. De ahí a lo que les decía antes, reflexionemos no lo que hace el otro, sino lo que hacemos cada uno de nosotros para poder responder a la pregunta del Evangelio de hoy, si de verdad estamos dando fruto. Hoy se nos habla al pueblo de Israel, que somos cada uno de nosotros, se habla a las autoridades, que somos los que cada uno desempeña una labor y una tarea dentro y fuera de la iglesia. Ayer, y por eso también lo que hemos leído en el Evangelio de hoy, cuando celebrábamos la misa de envío, sacábamos una piedra de la pila bautismal, recordábamos que éramos piedra viva, unido a la piedra angular que es Cristo. Esa piedra está en el centro, sosteniendo la iglesia, pero cada uno de nosotros hace que esa iglesia perviva, que esa iglesia camine, que los designios del Espíritu Santo se sigan cumpliendo, desde la tarea que cada uno de nosotros podamos desempeñar. Muchas veces podemos actuar como actuaron a aquellos a los que se les dejó la viña. Podemos actuar con odio, con rencor, pensando que esto es mío, olvidándonos de que todos somos iguales. La ambición muchas veces nos puede, y una de las características, uno de los valores en los que podemos reflexionar hoy es la falta de lealtad. Estos trabajadores a los que se les dejó la viña faltaron a la lealtad, no quisieron entregar los frutos que habían recogido, era suyo, de nadie más. Y cuántas veces nosotros también, por encerrarnos en nuestro individualismo y en nuestro egoísmo, decimos esto es mío, y no dejamos, no permitimos que la viña siga creciendo. Muchas veces le he repetido, y muchos se cansarán, que esta iglesia será una fábrica de bloques de cemento. Volveremos a la imagen de ayer. ¿Cuál fue la imagen de ayer que recuerdan con cariño los que fueron enviados? Yo particularmente, cuando 40 personas subimos al altar y alrededor del altar rezamos el Padre Nuestro, es un recuerdo de las primeras comunidades. Eran pocos, pero esos pocos daban testimonio de la palabra. Y nosotros cristianos a veces nos cuesta dar testimonio. Por eso que desde la palabra que hemos proclamado bajo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, que nos dice, como dijo en la boda de Caná, haced lo que Él os diga, tengamos la misión, tengamos el ardor de hacer crecer el reino de Dios. No nos desanimemos, no nos cansemos, sigamos haciendo comunidad y sigamos creciendo como persona llena de amor, de un amor que nos viene del Dios uno y trino. Apareció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto.
Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio. Perfecciona en nosotros, como conviene, la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta memoria de Santa María, siempre Virgen, nuestra Señora del Rosario, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a su voce, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como tal, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este
Thank you.
Muchos son los motivos por los que siempre tenemos que dar gracias. Y en este momento, llamado Momento de Acción de Gracia, tienen que brotar de nuestros corazones muchos sentimientos. Muchos nos encontrábamos perdidos en medio de las vacaciones, rostros que hacía unos meses no nos veíamos. Más de dos meses o tres.
la suma de 110.000 euros para rehabilitar el interior del templo parroquial, que no solo en la pintura, nos guste o no nos guste, con su desperfecto, era también María Prieta, que se fueron abriendo con el paso de los años y que había que inyectarle hormigón para que se sostuvieran, o hierro ya podrido, que hacían que el techo muchas veces se mojara. Y aunque a veces nos olvidamos de la capilla, pero cuántas veces había que poner los tubos y pasar la pregona adentro. Es mucho el trabajo siempre que hay que hacer en la parroquia. Junto a Teodoro Sosa, al Ayuntamiento de Santa Lucía, y en especial a Aurelio, que muchas veces era el que movía los cables también para todos, al arquitecto de la diócesis, don Daniel, y también a la constructora de Luis Crespo. También en estos meses, con un calor de agüita, Juan Betancor fue restaurando poco a poco los bancos, y Mari, tú que estás aquí, todavía le queda un trabajo por hacer, así que dile que no se vaya lejos, que la parroquia de Sardina y los sardineros seguiremos trabajando para seguir embelleciendo la iglesia. Saben que vamos a colocar pues, lo que son los arcos de los lados, con dos altares que hagan lucir pues, las imágenes de los santos que se encuentran al lado, y también vamos a intentar que se haga un lienzo a lo grande aquí en el altar, para que también nuestras imágenes, nuestros patronos, se luzcan y no aparezcan tan oscuras, que San Isidro se quemó el pobre. Y en medio de la madera no parece nada. Pues gracias en especial también a todos ustedes por colaborar siempre con la parroquia. Seguiremos vendiendo cosas, como les digo, para seguir restaurando nuestra parroquia. ¿Cuántos años tiene la parroquia de Sardina? Nadie sabe. Como parroquia, 113 años. Un poco más. 915, no, no. 118 años. Como parroquia desde 1915, pero anteriormente la ermita, que ya tiene 250, 280 años, me parece. Más o menos. Más o menos, Pepito. Sí, más o menos. Más o menos por ahí anda. Lo que como es del ayuntamiento ya no sabemos lo que hace cuánto que muestro. Bueno, de lo que se trata es de seguir construyendo comunidad parroquial, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pues si no pelea el contrato, también hacemos la pregunta de la parroquia. Se trae la oficina municipal aquí. Pues que sigamos construyendo parroquias, que le dejemos a nuestros hijos y nietos lo mejor, que es el tesoro de Dios, amor, y que seamos de verdad una familia como esa familia que ayer en torno a la mesa de la Eucaristía rezábamos el Padre Nuestro. Pues puesto en pie, recibimos la bendición final. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentamos y saciemos en los sacramentos recibidos hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Recordarles que el martes a las 6 será el Rosario meditado por la Legión de María, a las 6:30 habrá Eucaristía y a las 7 una charla con María Contemplamos el Rostro de Cristo, a cargo de doña Juan Miguel Rodríguez Barranco, dominica. Los que tienen el ensayo de adorar y probar, pues venir primero a misa. ¿Vale, padre? El miércoles la misa en la orilla a las 6, el jueves aquí a las 6:30, día del Pilar, el viernes tenemos reunión.
comunión de confirmación de adultos y también misa a las 5:30 en la residencia y el fin de semana los horarios como de costumbre. Daniel, que es una persona guapa, es lo mejor que hay en el seminario, como he dicho con nuestro capellino. Él está en la zona de Arinaga ayudando, pero ahora va a ayudar en toda la secretaria del sureste, que de la aeropuerta se va. Tú vas a trabajar mucho como yo. Pues también tiene, pues también en representación del seminario, que no nos olvidemos de rezar por las vocaciones, y lo hacemos con tantas intenciones ahora, cantando el estribillo del himno a nuestra madre, la Virgen del Rosario, y poniéndonos bajo su protección. Thank you.
Gracias.